Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Unicornios y Unicornias de todo el mundo. Hoy estamos aquí un día más para hacer un haul, pero no el mismo haul de siempre, sino un haul de sandalias. Muchos me habéis dicho, Ali, por favor, enséñame tus pies. Las cosas como son, me habéis pedido, Ali, por favor, enséñame tus pies. Luego han habido unos más listos que otros que me han dicho, Ali, ¿podrías hacer un haul de sandalias si te apetece y eso, si quieres hacerlo y tal? Esos sois más listos, porque claro, no es lo mismo decirme, por favor, enséñame tus pies, que haz un haul de sandalias. Yo ya sé por qué tiros van las cosas, ¿vale? Y sé lo que queréis ver. Queréis ver mis pies. Pero os vais a joder, porque este no es un simple haul de sandalias, sino que es un haul de tacones, de zapatos, de bambas, de chanclas y de zapatos en general. Así que me he medio arreglado para hacer este vídeo porque he dicho, bueno, pues mira, pues ya que estoy, me pongo yo aquí, ¿veis? Y hago un vídeo fabuloso. Dicho esto, vamos a empezar el vídeo en 3, 2, 1, adelante intro. Magnífico haul. Vengo a deciros que os suscribáis a mi Instagram, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo. Justo ahora está apareciendo mi Instagram aquí abajo, ¿vale? Os suscribís aquí y también os suscribís aquí, a YouTube. Suscribiros a YouTube. Quiero el botón de los 10 millones, ya mismo. O sea, quiero que 10 millones de personas se suscriban. Vale, fuera las bromas, vamos a empezar con el haul. Lo primero que más ilusión me hace es estos zapatos de aquí, ¿vale? Son unas bailarinas con tacón, unos taconcitos, unas sandalias. Son de color naranja y las compré para el vestido naranja que enseñé en mi otro haul, que es este de aquí. Así que he ido a ver el otro haul para saber por qué las he comprado. Son preciosas, ¿vale? Os las voy a enseñar. Voy a dejar una aquí y mientras os voy a enseñar una. Son preciosas, son del Primark y me costaron creo que unos 14 brillos, algo así, más o menos. Las adoro. Aquí son como de paja, ¿vale? Porque aquí ahora se lleva la paja, no sé. No penséis cosas raras, no paja de paja, paja de granjero, ¿no? Una paja de granjero. Y son de color naranja, aquí esto es de color paja y esto es un naranja que me encanta y aquí tiene esto, ¿vale? ¿Qué diréis? Ali, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues esto es una cinta que tú alrededor de tu bonita pierna la cruzas, te lo pones y quedas ahí súper sexy. Te la puedes poner de dos maneras. Una, que es la que me gusta a mí, cruzada en todo el pie, pero cuidado porque se va cayendo, ¿vale? Y luego la segunda, que es cruzada aquí abajo y te haces un lacito súper bonito aquí, justo en el tobillo. Y tobillo, ¿eh? Cuidado, tobillo. Y te haces un lacito y queda súper, súper bonito. Me encantan, son un poco incómodas, pero para caminar un poco pues no pasa nada, ¿vale? Porque tampoco te vas a hacer la maratón. Para ir de un lado para otro, así 4 o 5 pasos, está bien. Para irse toda la noche de fiesta, bueno, eso ya depende de tu aguante. Pero yo los adoro, los amo. Luego tengo estas bambas de aquí negras, son de Stradivarius y voy a hacer lo mismo. Voy a dejar una aquí de demostración y voy a enseñar la otra. Son negras, ¿vale? Y tienen los cordones también de color negro. Aquí tiene esta banda de aquí enganchada. Dentro pone Stradivarius. Esto es de color blanco y tiene aquí la raya de color blanco. Me encantan porque son súper básicos y para ir de negro simplemente te pones estos zapatos y ya vas bien. Creo que me costaron 19,99. Son la talla, perdón que antes no he dicho la talla, pero los tacones son la talla 35 y estos son la talla 36, ¿vale? Así que tengo el pie pequeñito. Las bambas por aquí y vamos a continuar. Tengo pocas cosas, ¿vale? Que enseñaros, así que esto va a ser cortito. Ahora os voy a enseñar a mis bebés chulitos, preciosos, amorosos, cariñosos, los zapatitos más bonitos de todo el mundito. Son estas maravillosas sandalias de aquí que adoro con todo mi corazón porque buscaba unas sandalias todas, todas de color blanco y a mí me gustan con el tacón así, ¿vale? No soy muy partidaria de llevar el tacón así, pero como era la única que tenía una cinta, pues tuve que comprar esas. Pero soy partidaria de los tacones así y los amo. Aquí tienen este zig, 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 así las llamo yo, zig, 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 zig. A partir de ahora lo voy a llamar así siempre y vosotros me vais a tener que entender. Son de color blanco y os voy a contar la cuestión. Son del Inside, son de la marca Inside, la talla 36 y os voy a contar lo que me pasó con estos zapatos. Yo iba en busca de unos zapatos negros, ¿vale? Y me encontré con estos. Si os digo que costaban unos 25 euros o casi 30 euros, de ahí los rebajaron a 15 euros y yo los pillé en las segundas rebajas porque eran los únicos que quedaban.
la talla 36 y la 42 pues no las suelen comprar y siempre suelen quedar las tallas 36 ahí abandonadas, así que yo las compré por 9,99 y me hicieron muy 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 feliz, os lo juro que las adoro con todo mi corazón y buscaba unas sandalias así y las super quiero. Aquí tienen esto cruzado y aquí arriba se engancha con como si fuera un cinturón. Es que yo soy... no valgo para youtuber, ¿vale? Así que... y aquí dentro no son de piel, diría que estos no son de piel, pero bueno. Los sumergiero, no son muy altos ni muy bajos, son normalitos y los adoro. Y por 9,99 me compraba 5.000 de 5.000 colores diferentes porque los quiero mucho. Luego, siguiendo con bambas y siguiendo con el color blanco, tengo estas bambas blancas, son Michael Kors, ¿vale? Estos sí que creo que costaron unos 90 o 100 euros o 100... ya ni me acuerdo. Pero los adoro, ¿vale? Aquí tienen en plateado, pone Michael Kors, son blancos, son de piel clarísimamente. Aquí también tiene, pone MK de Michael Kors, son todos blancos menos esto que es plateado, ¿vale? Aquí también escribe Michael Kors, vale, que escribe Michael Kors por todo el mundo. Porque ya si te vas a comprar algo de marca, por ejemplo, si me voy a comprar algo Adidas, quiero que pongan grande Adidas. Pues si me compro algo Michael Kors, quiero que pongan Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael. Por dentro también pone Michael Kors, ¿vale? Porque está por todos lados. Son la talla 36, son todos blancos, aquí los cordones también son de color blanco y me encantan. Y os digo, yo soy partidaria de llevar zapatos, ¿vale? Bambas. Os voy a dejar aquí mis amores, ¿vale? Para que la gente os vea. De hecho, voy a hacer estos, que se vean bien, no brillen tanto. Soy súper fan, ¿vale? De los zapatos blancos y los zapatos negros. ¿Por qué? Porque pienso que se pueden llevar con todo. Si tú solo tienes un par de zapatos y son de color verde, estás jodido. Porque ¿qué vas a hacer con esos zapatos de color verde? ¿No te vas a poner algo rojo con unos zapatos de color verde? ¿Me explico? Entonces no me suelo comprar zapatos de color. Menos estos naranja, que los quería justamente para ese vestido naranja que os enseñé. Siguiendo con las sandalias, compré estas de aquí. Os voy a contar la historia también de estas sandalias. Fui aquí abajo al centro comercial y buscaba unos zapatos. Encontré unos zapatos de piel por 40 euros, rebajados. Eran 40 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, voy a dar un par de vueltas más. Y en el Maripaz encontré estos, ¿vale? Creo que valían 13 euros. Y dije, madre mía del amor bendito. Los quiero. Para mí. Dije, a la mierda todo lo demás, quiero estos. No sé si son de piel o no, y la verdad me suda dos cojones y medio. Porque yo los vi y dije, no puede ser, tienen esta banda ancha aquí, tienen esta banda ancha aquí, y esto no se liga como un cinturón, como digo yo, sino que son de velcro, ¿vale? Aunque no os lo parezca, ¿vale? Son muy altos. Estos zapatos son muy altos. Mido 5 centímetros, 10 centímetros más con estos zapatos. O sea, yo cuando los compré no los noté, ¿vale? Pero el otro día me los puse para ir a comprar y veía las cosas diferentes, los veía, me veía más arriba y pensaba, espérate, porque quizás estos zapatos son más altos de los que yo pensaba. Me encanta, me encanta, me encanta, son la talla 36, porque yo siempre usaré para morir la talla 36. Y los super adoro, ¿vale? Son todos negros, son, ya os digo, que a mí me gustan los zapatos así, las sandalias me gustan así, ¿vale? Me gustan con el tacón así, de hecho me gustan muchísimo más estas que estas. Que se me caen. Os lo juro que no pesan nada. No pesan nada. Como penúltima cosa, solo nos van a quedar dos sandalias, ¿vale? Dos chanclas. Tengo estas chanclas de aquí que las compré en un chino, ¿vale? Compré estos porque los vi y digo, wow, por 10 euros, creo que eran 13 euros, perdón. Por 13 euros vale la pena y mirad qué mono, me encanta cómo se mueve eso. Son aquí pelitos, ¿vale? La parte de aquí es de paja también, ¿vale? Cuidado, tranquilo. Voy a dejar de repetir paja, pero quedan otros zapatos que llevan paja también, así que... me encantan y aquí tienen esto que lo acabo de ver, la verdad. Me voy a hacer una foto así con las sandalias. Haul de sandalias. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este haul de sandalias. Nos vemos en el próximo vídeo que he grabado antes de grabar este vídeo. Sé que suena un poco raro, pero ya vais a ver el próximo vídeo de qué va a ser y os vais a llevar una gran, gran, gran sorpresa. Nos vemos, seguidme por las redes sociales y también seguidme por aquí porque por aquí hago directos, ¿vale? Pero no lo digáis en voz alta. Hago directos casi todos los días por aquí, así que estaré muy, 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 muy pendiente. ¡Os quiero un montón de montones! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!